Bienvenidos a Una Voz de Esperanza. Estamos muy contentos de recibirle el pastor Esteban Loza contigo en esta mañana maravillosa. Espero que te quedes con nosotros porque hay una palabra de fe que va a impactar tu vida. Volvemos en un instante con mucho más. Qué bueno poder compartir con ustedes y compartir este tiempo de Una Voz de Esperanza. Estamos muy contentos, felices por tantos llamados que estamos recibiendo y tantas personas que están siendo bendecidas por Dios. Realmente queremos seguir conectados con ustedes. Cada domingo, cuando abrimos las líneas, suenan los teléfonos. Es un gozo para nosotros poder bendecir a alguien que está del otro lado, tal vez en un momento difícil, en un momento de depresión, de angustia. Pero sabes, lo importante es que el poder de Dios siempre está disponible para nosotros. El poder de Dios está disponible para tocar tu vida y cambiar toda tristeza, toda angustia, cualquier tipo de enfermedad o de situación. Dios siempre puede intervenir. Recuerdo esa gran historia cuando viene alguien enfermo hacia Jesús y le dice: Jesús, si puedes y quieres, puedes limpiarme. Jesús le dice: quiero, sé limpio. Y al instante fue sanado, fue bendecido. Ese es el deseo de Dios, poder bendecir nuestras vidas, y lo quiere hacer hoy, en esta mañana, en este mismo momento, quiere tocar tu vida. Quiero también agradecer a todos aquellos que nos visitan a nuestros santuarios, tanto en la ciudad de Elizabeth como en la ciudad de Pertamboy. Usted tiene la información en pantalla, puede llegar y puede estar con nosotros. Siga comunicándose programa tras programa, y aún en la semana hay personas que pueden y están disponibles para orar por usted y decretar el milagro de Dios. Los teléfonos siempre están en pantalla. Usted puede conectarse a través no solo de las redes sociales, el Facebook, el Twitter o nuestras páginas web, y poder recibir una palabra de Dios. En una de nuestras páginas dice oración y hay como un SOS oración. Tal vez usted está en algún momento de urgencia, necesita que Dios le toque. Usted puede llenar ese formulario a través del internet y enviarlo, y nosotros tenemos un equipo de personas orando constantemente para que podamos suplir la necesidad de aquellos que nos están siguiendo a través de la televisión. Para nosotros es un gusto y un honor poder bendecir tu vida a través de la oración, a través de declarar una palabra de Dios. La Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de errores, multitud de fallas, y ese amor está derramado para nosotros. Así que te animo, comparte con nosotros, y cualquier necesidad usted nos escribe y por supuesto nosotros vamos a responder con esas oraciones. Hoy tenés tiempo para llegar a uno de nuestros santuarios. Hoy tenés tiempo para congregarte y estar con nosotros, tanto en el primer servicio de las 9 de la mañana en el 407 de la North Broad Street en la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey. Dios está sanando, librando, y hay un pueblo hermoso que puede acompañarte. No vas a estar solo, así que 9 de la mañana usted puede llegar con nosotros y estar en ese tiempo de bendición. Y también 11 y media en la ciudad de Pertamboy, en el 445 de Fayette Street, por supuesto, en la ciudad de Pertamboy. En los dos lugares llega el tren desde New York, bien cerquita las paradas de bus, así que usted puede estar con nosotros. Y todavía tenés tiempo para llegar, todavía tenés tiempo para estar con nosotros. Es bien tempranito, pero podés estar en uno de esos servicios si hay angustia, enfermedad, depresión, si te sientes solo, si estás bajo alguna adicción. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere transformarte. El poder de Dios no tiene límites. Si quiere tocarte el día de hoy, si usted abre su corazón, por supuesto, yo lo desafío a que venga y se acerque con nosotros y pueda alabar a Dios y pueda recurrir, tal vez por ese milagro, por esa necesidad. Dios siempre está disponible. Ya sabes, 9 de la mañana estamos en nuestro santuario de Elizabeth y 11 y 30 estamos en nuestro santuario de Pertamboy. Y muy, muy pronto, muy pronto estamos en New York. Así que ya le voy a venir con más información. Recibimos muchos llamados de Manhattan, de Brooklyn, de Queens. Así que muy pronto le voy a contar dónde vamos a estar
en la ciudad de Nueva York. Queremos acercarnos y bendecir a aquellos que tienen esa necesidad por Dios. Y por supuesto, con mucho amor lo hacemos. Creemos que es el tiempo para que podamos estar en esa gracia de Dios. Te animo a que te quedes con nosotros, porque tengo una palabra del Señor para compartir, una palabra que va a impactar tu vida y sé que vas a salir bendecido. Si hay angustia, si hay situaciones de dificultad, si estás peleando con alguna situación de depresión, Dios quiere tocar tu vida y hoy lo va a hacer. Quédate con nosotros, en un instante hay mucho más en esta voz de esperanza. Seguimos con ustedes. Qué maravilloso es poder estar a través de la televisión y compartir una palabra de fe. A veces muchas cosas nos quieren arrancar la fe y dejar de creer que Dios puede hacer algo, dejar de creer que el mañana y el presente que vivimos puede ser un presente bendecido y un mañana aún mejor. Pero sabes, yo creo que con Dios todo lo podemos. La Biblia nos habla claro y es uno de los versículos más hermosos y que yo más he abrazado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay barreras cuando anhelas alcanzar y avanzar. Dios quiere fortalecer tu vida. Y sabes, cuando nos agarramos del Señor Jesús, Dios puede traer esa gracia, esa transformación, pero también esa fortaleza. Alguno me dirá, pastor, estoy en un momento tan difícil, tan agónico de mi vida, tal vez con depresión, con angustia, con adicciones, tal vez estás con problemas difíciles. Alguien te dejó, pasaste alguna crisis emocional importante y dices, lo menos que quiero es seguir adelante. Pero, sabes, es tiempo de sacudirnos de todas aquellas cosas que nos frenan, que nos quieren derribar y quieren derrumbarnos anímicamente, físicamente. Tal vez hasta ni siquiera quieres trabajar por el desánimo y por la angustia que hay en el corazón. Pero, sabes, siempre Dios quiere levantarnos. Y recordaba una historia de la palabra de Dios. Recordaba una historia de alguien que estaba postrado en su cama, en su lecho, no podía caminar, estaba enfermo. Pero qué interesante porque aparecieron unos amigos. Y esos amigos los cargaron. Y tal vez hoy yo puedo ser ese amigo que se acerca a ti, puedo ser ese amigo que te levanta, ¿no? El pastor Esteban que te dice, vamos, levántate que hay esperanza, levántate que Dios puede hacer algo. La historia dice que esos cuatro amigos los llevaron a una casa donde Jesús estaba predicando. Y donde Jesús está hay milagros, donde Jesús está hay vida. La palabra nos habla que Él es el pan de vida y que Él es el agua de vida. Y todo aquel que bebe de Él, todo aquel que come de Él, a través de la fe, estoy hablando figuradamente, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser transformada. Y tal vez hoy el pastor Esteban sea ese amigo, como esos cuatro que llevaban a este hombre paralítico. Dice que trataron de entrar por la puerta, pero la casa estaba llena porque donde Jesús iba había muchos milagros, los enfermos llegaban, la gente quería aprender de Jesús, la gente se quería llenar de fe, de esperanza, porque donde Jesús iba había cambios, donde Jesús iba había transformación. La depresión era derrumbada, la tristeza era derrumbada, sino que llegaba el gozo donde Jesús llegaba y llegaban los milagros. Pero bueno, este hombre tenía esos cuatro amigos que lo llevaron y no pudieron entrar por la puerta. Pero sabes, dijeron, nosotros necesitamos que algo suceda el día de hoy. Y eso es lo que quiero hablarte. Una persona que se determina a cambiar
Dios puede ayudarla. Tal vez hoy te tenés que determinar. Y yo, como tu amigo de este otro lado, te quiero empujar por la fe a que puedas entrar en ese cambio. Dice que estos amigos dijeron: si no podemos entrar por la puerta, y empezaron a hacer un hueco en el techo de la casa. Empezaron a abrir esa casa y empezaron a hacer un hueco. Y sabe qué interesante, porque empezaron a bajar al hombre que estaba paralítico, al hombre que estaba postrado en ese lecho, lo empezaron a bajar por el techo. Jesús se maravilló. Hoy, si rompemos el techo, alguien diría: wow, eso es vandalismo, ¿qué están haciendo? Pero era la fe de esta gente que dijeron: si no podemos entrar por un lado, lo vamos a intentar por el otro. Y necesitamos hoy nosotros, usted y yo, que estamos conectados a través de este programa, levantarnos en fe, porque el milagro va a ocurrir porque usted se levanta en fe. El milagro va a ocurrir porque usted se levanta en esperanza, se levanta en fe y dice: no me voy a quedar de esta manera. No sé si alguien te defraudó, no sé si estás enfermo, postrado en una cama, en un hospital, tal vez estás en un momento de agonía, pero sabes, en ese momento esos amigos lo llevaron a este hombre, lo pusieron delante de Jesús. Y yo voy a ser como esos amigos de aquel que estaba en el momento difícil. Y te voy a llevar ante la presencia de Dios. Porque cuando estamos ante Jesús, no hay imposibles. Cuando estamos delante de Dios, los imposibles son derrumbados. No importa si estás en momentos agónicos porque estás en adicciones con el alcohol, con la droga. Si estás pasando algún momento, estuviste toda la noche y me estás viendo hoy, recién salido tal vez de un nightclub. Tal vez no te llenó, no estás saciado interiormente. Y hay depresión, hay angustia, hay enfermedad, pero Dios hoy puede hacer algo en tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que abrir el corazón y tengo que creer. Simplemente tengo que abrir el corazón. Dice que cuando bajaron a este hombre que estaba en el lecho, Jesús se maravilló de la fe de los amigos. Tal vez este hombre decía: qué locura están haciendo estos que me están llevando, pero Jesús se maravilló, dijo: qué fe esta. Y al instante este hombre se levantó del lecho. Al instante Jesús decretó un milagro. ¿Cuánto tienes que esperar por ese milagro? Ese milagro puede ser ahora mismo, porque en unos instantes vamos a orar y vamos a hablar con Dios y vamos a pedirle a Dios que toque tu corazón, que traiga libertad sobre esa angustia, sobre esa depresión. Yo puedo ver personas que tal vez han sufrido el abandono, han sufrido el que seres queridos los hayan dejado, han sufrido que personas que estaban en necesidad los dejen. Y Dios hoy quiere hacer algo contigo. Dios hoy quiere hacer algo en tu vida. No se acabó todo para ti. Dios tiene algo poderoso para tu vida si te atreves a creer. Angustia, depresión, cáncer, tumores, tal vez recibiste algún diagnóstico médico negativo y eso te derrumbó. Tal vez recibiste un diagnóstico médico que dijiste: wow, ¿y ahora cómo salgo de esto? Pero Dios hoy puede hacer un milagro. La mano de Dios no se ha cortado para salvar, para sanar y para restaurar tu vida. Hoy hay un milagro para ti. Yo estoy interactuando contigo como esos amigos que llevaron a este hombre que estaba en necesidad, que estaba en angustia, y Dios lo levanta. Jesús, el Hijo de Dios, que caminó entre nosotros, hace el milagro. Este hombre se levanta de ese lecho. El poder de Dios sobrenatural lo toca. Ese poder hoy está disponible para ti. Hoy está disponible para nosotros. Si tan solo puedes creer, Dios puede hacer un milagro. Hace unos días atrás, una señora se acerca a uno de nuestros santuarios y esta mujer me pide oración porque tenía un tumor en este costado y el tumor era como de un tamaño de una naranja. Y oramos por esa mujer y decretamos el poder de Dios. Decretamos que Dios hacía un milagro. Fue al médico, se revisó, se hizo nuevos estudios y el médico dice: aquí hay un error, aquí hay un problema. Y le dijo: ¿por qué? ¿Cuál es el error? Porque usted tenía un tumor y ahora no lo tiene. Le volvieron a hacer unos estudios y nuevamente el poder de Dios trajo esa respuesta. El tumor que esta mujer tenía del tamaño de una naranja, Dios lo sacó.
se desapareció. Los médicos no se explicaban cómo. Un milagro trascendente de Dios. Así como Dios hizo este milagro, puede hacer un milagro en tu vida, cualquiera sea la circunstancia. Otra mujer vino tomando pastillas de depresión. Otra persona que por tiempo tomando pastillas de depresión. Oramos en el nombre de Jesús y un milagro. Esa mujer está libre, está en gozo, está no solamente libre y en gozo, pero restableciendo su vida nuevamente. Dios puede hacer un milagro contigo. Dios puede derrumbar toda tristeza, toda enfermedad, todo lamento. Tal vez aún todas esas noches sin dormir por el insomnio. Dios puede transformar tu vida y cambiarla para siempre. ¿Cuál es el desafío? Creer que Dios puede hacer ese milagro. Hoy mismo vamos a orar en unos instantes, vamos a hablar con Dios y vamos a decretar esos milagros por la fe. Usted y yo alcanzamos los milagros de Dios a través de la fe. Usted y yo alcanzamos esos milagros a través de creerle a Dios. Simplemente debo creer, no debo pagar nada, no debo hacer nada por nadie, solo debo creer en Dios, creerle a Dios que Él puede hacer ese milagro en mi vida, ese toque de Dios puede transformarte. Te animo a que te quedes con nosotros, porque en un instante vamos a hablar con Dios, vamos a decretar esa palabra y no hay imposible para Dios. Esos cuatro amigos llevaron a este hombre en su lecho y el poder de Dios le toca, el poder de Dios le levanta. Su vida es cambiada, es transformada, así como tu vida va a ser cambiada y va a ser transformada. La depresión no te puede contener. El cáncer va a ser derribado en el nombre de Jesús. Si hay baja presión, si hay problemas en los huesos, si hay problemas en la respiración, si situaciones familiares sientes que te han rebasado, sientes que ya tu familia no da más, Dios puede hacer un milagro. El toque de Dios hoy mismo va a acontecer. Si tu matrimonio está al punto del divorcio, del colapso, Dios puede intervenir porque Dios es mayor que toda dificultad. Dios es mayor que toda situación negativa. El poder de Dios hoy puede tocar tu vida. En tan solo un instante vamos a hablar con Dios y vamos a decretar que así como lo hizo con ese hombre, que sus cuatro amigos lo llevaron ante Jesús, hoy yo te voy a llevar ante Jesús. En el nombre de Jesús va a haber un milagro. Tu vida va a ser transformada. Tu depresión va a ser quitada. Y va a ser cambiada por el gozo de Dios. Quédate con nosotros. En un instante vamos a hablar con Dios. Este es el momento de hablar con Dios y, sabes, mientras que estamos orando y hablando con Dios, yo te desafío a que levantes ese teléfono. No tienes que esperar a que el programa termine. Ya mismo puedes levantar el teléfono. Hay personas que están preparadas para decretar una palabra de bendición, para orar por sanidad, para orar por restauración de tu familia, para orar por ti si estás en angustia o en depresión. Hay personas ya mismo que están listas para atender tu llamado. Puedes levantar ese teléfono y llamarnos a los teléfonos que están en pantalla. Dios quiere hacer un milagro. El deseo de Dios es hacer un milagro hoy, ahora, en este mismo momento. No tienes que esperar a mañana ni a la semana que viene. Hoy Dios puede hacer algo que transforme tu vida para siempre. ¿Qué te parece si hablamos con Dios? Porque dijimos que esos cuatro amigos llevaron a ese hombre que estaba en el lecho, paralítico, cansado, agobiado, lo llevaron ante Jesús. ¿Y sabes cómo llegar ante Jesús? A través de la oración. Dice que tenemos acceso a nuestro Padre Dios
a través de Jesucristo. Y nos acercamos a través de la oración. Así como estoy hablando contigo, podemos hablar con Él a través de la fe. ¿Qué te parece si empezamos a decretar que toda depresión, toda angustia, toda pobreza, toda miseria, todo cáncer, toda enfermedad es derribado ahora en el nombre de Jesús? Vamos a hablar con Dios. Padre, gracias. Gracias por esta voz de esperanza y por cada persona que nos está mirando. Hoy traemos todas las peticiones delante de ti. Personas que están con cáncer, con tumores, con leucemia, con lupus, con artritis, personas que están con problemas en su vista a causa de la diabetes. En el nombre de Jesús decretamos milagros físicos. Cualquiera sea la enfermedad, cualquiera sea el área del cuerpo que esté afectada, decreto por las llagas de Jesucristo milagros ahora en el nombre de Jesús. Sobre cada persona, sea niño, sea mayor, sea joven, sea adulto, recibe el milagro en el nombre de Jesús. Te animo a que extiendas tus manos hacia la pantalla como una señal de fe. No hay nada místico, es solo decir: Dios, yo te creo. Si usted extiende sus manos y decretamos esa sanidad, recibíla ahora en el nombre de Jesús. Si estás en adicciones, si no puedes dejar el alcohol, si estás bajo drogadicción o alguna circunstancia que te tiene en adicción, decretamos. Damos ahora libertad sobre esa adicción. Tal vez estás tomando pastillas para dormir, pastillas para la depresión. Que seas libre en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena de adicción en el nombre de Jesús. Decretamos el milagro ahora mismo en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Oramos por los matrimonios que están en crisis. Veo matrimonios que están en crisis, que están al borde de la separación, pero decreto ahora un milagro de restauración. Dios restituye ese matrimonio. Dios restaura los problemas que están en la casa. Dios cancela todos esos problemas y hace cosas nuevas en el nombre de Jesús. Puedo ver una persona con asma y ese asma te tiene con todo tu sistema cerrado y no puedes respirar. Dios ahora te sana del asma en el nombre de Jesús. Veo una persona muy atada al alcoholismo. Me estás mirando y toda la noche has estado bebiendo y prácticamente dices: ¿cómo puedo salir de esta situación? Dios te hace libre ahora en el nombre de Jesús. Declaro un milagro sobre esa situación de alcoholismo. Tienes un hijo en el hospital. Hay alguien que está con su hijo en el hospital y que está muy grave. En el nombre de Jesús envío la palabra de sanidad sobre ese hijo. Las cadenas de enfermedad se rompen ahora. Hay personas que están sufriendo por la depresión. Se ha roto tu relación de pareja, matrimonio, esposo y esposa, y estás en una depresión, en una angustia tremenda. Aún estás viendo qué vas a hacer con tu vida. Pero Dios, ahora mismo envío esa palabra de restauración, una palabra de restitución para que haya un cambio en el nombre de Jesús. Usted que me está mirando ahora mismo y que tal vez dice: yo no sé si pueda pasar un milagro conmigo. Usted solo tiene que creer en este momento que hablamos con Dios. Si crees, vamos, te desafío. Hago como esos cuatro amigos que llevaron a ese paralítico delante de Jesús. Extende tus manos hacia la pantalla. Si estás creyendo, ahora, cualquiera sea el milagro que necesites, cualquiera sea la intervención que necesites, Dios te toca ahora en el nombre de Jesús, por la fe. Dile conmigo: Dios, tócame ahora. Vamos, díselo en tus propias palabras. Esto es por la fe. Tócame ahora en el nombre de Jesús. Declaro que Dios te toca, que Dios te sana, que te restaura. Taura, ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo quiero desafiarte a que hoy estés con nosotros en uno de nuestros santuarios. Acércate tanto a Elizabeth como a Pertamboy y llámanos ahora, porque las líneas ya están sonando para que usted pueda recibir ese toque de Dios. Recibiste la oración de mi parte, pero también hay personas que quieren orar y que quieren decretar una palabra de fe sobre tu vida. Vamos, llámanos ahora, levanta ese teléfono. Créele a Dios que hay un milagro a punto de desatarse. Ya hay milagros que se han desatado, ya hay milagros que Dios ha hecho. Siento que Dios está sanando a una mujer de cáncer. Claudia, Dios te sana de cáncer. Sí, escucho el nombre, Claudia. Dios te sana de ese cáncer. Hay un cáncer, te diagnosticaron un cáncer en el vientre. Eres sana ahora en el nombre de Jesús. Cancelo todo cáncer en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy creyendo por esos milagros.
Dios no ha cortado su mano para sanar. Dios no ha cortado su mano para restaurar. El poder de Dios hoy te toca ahora mismo. Simplemente recibilo por la fe. La Biblia dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le vas a decir a ese monte que se mueva y se va a mover. Nosotros le estamos hablando a las enfermedades, le estamos hablando a las dificultades, le estamos hablando a aquellas cosas que quieren robar nuestro gozo, nuestra alegría. Yo te decreto gozoso, te decreto bendecido, te decreto sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted puede seguir llamando. Las líneas ya mismo están sonando y usted puede ser bendecido por Dios. Yo te desafío que abras el corazón. Hoy es el día de tu milagro. Hay esperanza en Jesucristo. Simplemente levanta ese teléfono y Dios va a hacer ese milagro sobre tu vida. Quédate con nosotros porque hay un poquito más en esta voz de esperanza. Qué poderoso es creerle a Dios. Qué poderoso es recibir la palabra. Espero que hayas recibido cada palabra en este día y que puedas recibir tu milagro. No te quedes sin recibir tu milagro. Aun si sientes todavía esa angustia, esa depresión, llámanos porque los teléfonos están disponibles. Tal vez nunca le dijiste a Jesucristo que entre en tu corazón. Y sabes, necesitamos recibir a Jesús. No tenemos el mañana comprado, pero sabemos que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él nos perdona nuestros pecados, nos lava con su sangre derramada en la cruz y nos da la vida eterna. Anímate a decir estas palabras conmigo para que Jesús entre en tu corazón. Decirle: Jesús, yo te recibo hoy, me arrepiento de mis pecados, límpiame, anota mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esa oración, llámanos. Queremos enviarte un regalo. Hoy recibiste el regalo de la vida eterna, a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así que es lo mejor que te puede haber pasado. Cree solamente y vas a ver cómo tu vida es cambiada y transformada. Yo te espero en una próxima edición de Una Voz de Esperanza el próximo domingo, por este mismo canal a las 6 de la mañana. Recuerda, nos puedes visitar en Elizabeth o en la ciudad de Pertamboy y muy pronto en New York. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, el pastor Esteban Loza. Paz, recibe esperanza en el nombre de Jesús.